Pedo cabrón, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo estás? Ojalá muy bien, ojalá poca madre, ojalá chingoncísimo, donde quiera que estés. Y te saluda tu líder, el Mistly. Ya sabes, el único inigualable, el más lindo, guapo y arenoso del puto Years. Así es, regresamos con todo después de unos días de ausencia en el cual pues te vale verga lo que hice, pero básicamente estuve pues jugando otras cosas porque pues como que siento que el Years ya chingó a su madre. Pero estuve jugando ahí con el OPL White Wolf, Plantas contra Zombies. Y también estuvimos jugando Halo, estuve jugando The Division. Digo, a toda esa banda que vio el video de Division, que fue poquita, muchas gracias. Digo, ya sé que no les gusta eso en el canal, pero pues me vale verga, ¿no? O sea, fue un video muy largo, pero entretenido, según yo, porque ahí presento como un cacho de la campaña, muchas cosas chidas. Y bueno, pues regresando con todo, porque pues por ahí uno de los brothers, de los suscriptores ahí del canal de YouTube, me pidió de favor, me dijo: oye, Wesley, ¿podrías subir un video acá con este güey, el pinche gordo del pack de Rune of the Youths? Y le dijo, pues, ¿cómo se llama? El Killer Mike, güey. Pues bueno, pues vamos a subir un video con el Killer Mike y sus skins. Permíteme que me estoy chingando una naranjita en lo que hago la customización. Pues la neta es que creo que está bien. Digo, ya lo había subido antes al video, digo, al canal en video, el Killer, pero jugando Horda. Ya lo había subido, pero nunca lo había subido en multiplayer. Y pues bueno, la verdad es que no me cuesta nada, ¿no? Digo, pues la neta, ahorita que ya casi no hay, pues ya no va a haber personajes ni nada. Estamos en, bueno, yo estoy en espera que saquen el e-soporte para 15, ya para que cierren con broche de oro lo de Boston. Y pues bueno, ojalá así sea. Del otro lado de los locos, pues vamos a ponernos a la Black Steel Mira con estas armas de púrpura. Creo que se ven bastante chidas. Ojalá toque el Killer Mike. Ojalá. Y pues espero que estén todos muy bien, que hayan tenido un fin de semana poca madre. Ya esta semana es Semana Santa. ¿Qué van a hacer? ¿Van a salir de viaje? Acuérdense que todo está caro, lleno, culero. Un chingo de gente, las playas van a estar hasta su puta madre. Si no tienes que salir, no salgas, quédate en donde vives, pásatela rico, ponte una peda con tus cuates y pues ármate una carnita asada, ¿no? Y si tienes novia, pues date unos encerrones con tu morra, una pedita, llévala al cine, llévala a cenar, güey. Si no es tu novia, si es acá tu amiga con derechos o estás viendo qué pedo, no te claves mucho, llévatela leve, ¿no? Porque luego vale verga, ya no sabes dónde meter la cabeza, ¿no? De lo que pudo haber sido, pero no fue. Ya, a la verga esos pedos. Creo que lo más importante es pasársela feliz el día con día. También si tienes amigos, primos. El punto, güey, es que te la pases chido en Semana Santa, ¿no? Y si no, pues no tienes en qué caerte muerto y no tienes banda, ni no tienes amigos, güey, pues ve YouPorn, un par de pajas, un par de caguamas, juega Gears, ve películas, cabrón. Y pues ya, ¿no? Y stalkea viejas en Face, a ver quién te pela, ¿no? Vamos rápidamente a la hostilidad con Killer Mike y sus armas de Rune the Youth. Tirando granadita. Vamos rápidamente al... A ver si podemos agarrar el... granadas de fuego. ¿Qué es este cabrón? Sí, me estás escuchando mal, el juego está en inglés. Esta vez lo quise poner en inglés. ¿A dónde, pendeja de pasto? Pinche changuita de pasto, las son mías. Ahí vienes. Ah, bueno. Ni pedo. Lo puse en inglés porque se me antojó. Así fue, se me hincharon las pelotas. Y a toda esa banda que está al pendiente de pues, toda la información de Gears of War 5, pues todavía no sale nada. Esa banda que saca como... Ay, aquí, párate, pendejo. Esa banda que saca como sus teorías, sus cosas, pues está chido, ¿no? O sea, son cosas que son chaquetas mentales, pero realmente no hay nada en concreto. Y bueno, cualquier información, pues la voy a decir en el canal, en las redes sociales.
Pero por lo pronto, pues vamos a seguir disfrutando de Gears of War 4, que la verdad es que usted tiene mucho que dar, ¿no? A pesar de... Bueno, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa de que yo juego con mis camaradas, Rey de la Colina, güey, y el pinche rango se traba bien ojete. Ah, qué pendejo. Ah, puto. El espalderío. Se me traba tan ojete, güey, que ya no puedes subir, cabrón, nada más bajas, güey. O sea, esa problemática tiene varias temporadas de que se tragan los rangos. Y pues es bien cagante, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho capturar objetivos, ¿no? Me gusta mucho Rey. Me gusta mucho Escalation, no escalada. En escalada no tengo pedo, pero pues ahí tienes que tener un buen roster, un buen team para subir, y tienes que jugar bien pro, ¿no? Y en Rey, pues, yo juego con team o juego solo, porque pues la neta es que a mí me gusta divertirme tanto, o sea, yo obviamente ganas, juegas para ganar, ¿no? Pero pues me gusta jugar como la vieja guardia, ¿no? Del Gears 2 y el Gears 3, sin tanto pedo de, ay, de los rangos, ¿no? Pero ahora que ya es rango, es un desmadre, bro. Ah, quítate, pinche pendeja, güey. ¿No ves que nos quieren volar la mema de un disparo de Bulldog? Ahí vienen. Ay, güey, ¿cómo crees? No pensé que me echara serrucho, güey. Toda mi humanidad de DJ Niga, DJ Bolillo integral, quemado, así es, soy un bolillo integral, quemadito. Por cierto, ahí le mandamos un saludo a nuestra amiga L Fionita, que pronto será OPLG Fionita. Dice que no quiere, pero pues ya la está convenciendo su nuevo amigo White Wolf. Porque ya se llevan muy bien. Ya, la neta es que los tres nos llevamos muy bien. Hemos hecho una muy buena tripleta jugando. Aunque ellos dos juegan como juegos más que tienen en común Resident Evil y así. Pero pues está chido, ¿no? Siempre es bueno tener nuevos brothers en el Gears. Yo celebro eso. Y pues bueno, pues a lo mejor ella en un futuro pues se pasa a jugar con nosotros. Porque pues ya en el Team Kardashian, güey, pues ya no hay, cabrón. La única que está ahí por ahí, güey, es L María G, que no pidió permiso para integrarse al Team Kardashian, pero pues ya se metió ahí. Y pues bueno, ¿no? Vámonos rápidamente de este lado. Les mandamos un gran saludo a ellas y a ellos. Nuestro amigo Chris pues ya no ha jugado con nosotros. Ya se cotiza, se la pasa ahí con el retrasado mental de Lovelis y su banda, pero bueno. No hay pedo, ¿no? Está bien, hay que atender a los. Hay que atender esa bandita también. Ah, mira, se viene ese güey. Adiós. Mira, trae los mismos skins que yo este perro. El Sánchez. ¡Sánchez! ¡Got it! ¡La tengo! ¡Plantada! ¿Cómo ves el Gears of War en English Speak English? Did you like? ¿Te gusta o no te gusta, querida banda? Los extrañaba, yo sé que ustedes también me extrañaban. Pinches abrazos, pinches piquetes en el fundillo, ahí les van. Son of a bitch. Digo, la neta es que ese carnalito que me pedía hace mucho tiempo pues un video con Killer Mike, pues aquí está, güey, es para ti. Discúlpame la demora, pero pues uno tiene vida social, también no me chingues, ¿no? Ay, ¿dónde estás? Pinche robo. Ah, no, ahí vienen tres. Ah, sí, me llevo ese güey. Y ya no pude. Ahí. Me rompieron la columna. La columna de bolillo integral quemada. Por cierto, por ahí me dijeron que cierto pendejo sube videos de carrera diamante, carrera fantasma. O sea, realmente, ¿qué pedo con eso, güey? Subir videos nomás por subir, güey, sí está muy triste, ¿no? Tachos. No mames, güey, desde el Gears 3, güey, soy fan cuando queman a Marcus Fenix, güey. Se escucha bien chingón su grito de dolor, güey, así de... ¿Escuchaste, no? Súper chingón. Ah, perro. No mames. Ah, cabrón, estoy bien rojo. ¡Ah, cómo! ¡Y pinche Sánchez! Puto.
Sí me dio, güey. Yo pensé que con ese madrazo que le había dado en la esquinita, güey. Porque se barrió el perro, ¿eh? Ya se aplican las barridas. Mira nada más. Arquito. Corre, 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 corre. Obviamente todas las pinches armas las tengo con los skins de bolillo quemado. Ay, cabrón. No mames, de lo gordo que está, güey. No se puede ni quedar en el anillo, güey. What the fuck. ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta irse en inglés, en español, en francés, en italiano? Creo que también la traducción en chino, güey. Imagínate un día jugar Gears of War en chino. O coreano, güey. No mames. Japonés, pues ya mucha banda habla japonés, ¿no? Como que se puso de moda, ¿no? Eso me acuerdo. Eso me hace recordarme a mi amiga Larisa. Larisa Locos. Le mandamos un gran saludo. Me queda que estén. Bueno, la neta sí sé dónde está. Está ya viviendo en Japón. Ya tiene como un año o más, ¿eh? La neta, pues sí. Su papá sí es millonario. Le ha mantenido todos sus gustos. Le ha mandado ya 2 veces. No estoy diciendo nada. Solo estoy diciendo que qué chido. Que ella esté cumpliendo su sueño. Así que... Volando a Tokio por un sueño, ¿eh? ¡Ah, cabrón! ¡Corre, corre, corre, pinche! ¡Bolillo quemado! ¡Bolillo integral quemado! A ver si le puedo dar espalderilla. ¡Ay, la cagué! ¡Por puto! ¡Nunca gané eso en casa! No se das cuenta. Hola. Ah, me llevé 2 ahí. Evangelion, ¿eh? Dios Evangelion. Órale. Y ese lo crea ser un pinche macuarro moreno flaco. Que no le dieron Cerelac. Ni leche nido. Todo lleno de giotes y con pinches dientes amarillos. Los culeros. Y ya se puso Dios. ¿No? Es raro, ¿no? Porque la gente que se embellece así suele ser la gente que está más culera, ¿no? Ay, mira, por ahí vi una Fionita, una Anya. Y cuéntenme ustedes qué hicieron. Ya estamos a escasos 2 meses y días del E3 2019, donde vamos a ver a Gears of War 5. Vamos a ver cosas importantes de Gears of War 5. Así como algo... Ah, qué pedo. Así como algo que dijo Rob Ferguson que va a ser algo inigualable en Gears of War 5. Espero que no sea un modo Battle Royale porque sería el acabose para el pobre Gears. Digo, que sería interesante ver cómo lo implementan, ¿no? Pero creo que sí sería como muy raro. Pero pues bueno, ¿no? O sea, no puedo decir no me gusta hasta que no lo juegue o no lo experimente. Y pues ya me voy a romper mi madre este robotito. ¡Pinche bolillo quemado! ¡Qué pedo, eh! ¿Qué pedo con el bolillo integral quemado? ¿No está rifando? Mira, Banduki. ¡Corre, corre, 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 pinche Banduki! ¡Pinche gordito, corre! ¡Ah, güey! ¿Cómo me caga el palo este pedo, güey? Por cierto, también como tengo un control nuevo, porque, o sea, un control normal, ¿no? Un control negro normal. Porque tenía uno, pero pues, se me madreó. Así del uso de jugar Gears, güey, diario, güey. Ya me compré otro, pero el pedo es que... Yo aún lo siento cuando tengo los controles así nuevos, duros, güey. No me acomodo para hacer wallboard ni para tratar de ahí hacer el pimponeo ni el zigzag. Me cuesta trabajo, ¿no? Entonces, siendo de supermanco, discúlpame, querida banda, discúlpame, por favor. No lo hago a propósito. Ah, vale, verga, güey. Maldito gordo, muévete. Por cierto, no me odien por guapo y adinerado, por favor. Ah, qué pedo, ¿por qué no subes, pinche Anya? Vela, tragando verga, güey, ahí. No cabe duda que la única que juega Anya con Anya chido es la... Ah, no mames, güey. Ay, qué buena, güey, qué buena, güey. Yo pensé que ya había valido 3 kilómetros de... 3 hectáreas de verga, pero no. Ahí me salvaron. Gracias, muchas gracias. Te la rifaste, güey. Como decía, la única que es pro con Anya es la Fionita.
Por cierto, manchenle muchos saludos ahí en el, en los comentarios. Es soltera, por si les interesa. Good to go, ¿eh? Bueno para llevar. Escuchando la voz de Anya, güey, me juego de los buenos trailers de Gears of War 3. No. ¿Es que me bailas, porquería? A esta bandita. Ay, cabrón, me dejó bien rojo. Dejaste bien rojo el bolillo. Al bolillo integral quemado. ¡Ah! Y no pensé que me estuvieras. ¡Ay! ¡Ay, sí, sí, sí! Velo, todo pendejo, güey. Pinche, me mata por la espalda ese igual vos y esta pinche tronco lo mata de un madrazo. Es increíble cómo la banda luego se quiere agasajar. Se quiere ver bien verga y pura, pura de árabe. Ya sabía, ¿no? Que aquí este, a esas pinches este, a esos pinches tubitos musicales los disparas, los que son doraditos y sale música, ¿no? ¿Qué sabías ese truquillo, no? ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, maldito negro! Poco a poco estoy perfeccionando igual, vamos, bro. Ah, no le di, qué pendejo. Ay, ¿a dónde, güey? No mames. Qué rico le di en su mera, en su cráneo, ¿eh? A chile, pelón. Y cuéntenme, querida banda, ¿siguen jugando Gears of War 4? ¿Ya lo dejaron? ¿Ya lo abandonaron? Porque, pues, últimamente conozco mucha banda que ya no lo juega, güey. Que ya no les gusta, cabrón. Por infinidad de cosas. Y sobre todo porque el sistema de balanceo de armas está, está podrido, güey. El sistema de comparativo. ¡Ah, qué pedo, güey! Estaba agachado, güey. Seguramente me bajó por marrano, güey. Por pinche carihuevo. Por huevo, huevo de jabalí, peludo, negro, gordo. Sí, ¿no? Tiene cuerpo de jabalí. De huevo de jabalí, gordo, peludo y negro, güey. No, es este pinche mapa. Como este güey está soleado. Como es asoleado, este güey se ve súper negro. Súper negro. Párate, párate, párate. Te regreso. Tú reanimada o reanimación de hace rato que me salvaste. Ya no te debo nada. Ah, pinche negro. No, 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 del otro lado, pendejo. Oh, ve nada más, güey. El control, güey. No, no, güey. Como ese nuevo, güey, luego me falla eso, güey. Quiero hacer algo y como que no me obedece. Poco a poco tengo que ir aflojando. Así como la primera vez que sales con ella, que te gusta, que poco a poco después te va a aflojar. Ay, ay, ay. Mira, pinche gordo, no sabe ni dónde está, cabrón. Pura lástima, ¿da? Ah, cabrón. Corre, 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 corre. Ahí viene este hijo de su puta madre. No es cierto. Ay, qué buena, güey. Qué buena por atascado. Ah, o sea, te debo otra, güey. Qué cosa, güey. Ya le debo dos reanimadas. Dos helps. No mames, ve, tiene cabeza de rodilla, cabrón. Está re culero, güey. Digo, ese tipo de personajes, yo no sé qué carajos. Yo no sé por qué carajos los pusieron en Gears of War 4, güey. O sea, no tiene sentido. Yo siempre he pensado que bien pudieron haber. Verga. Bien pudieron haber metido, güey, pues. Personajes de otros Gears. Y pusieron a Killer Mike y a el pendejo, el Pi. Nunca he entendido eso, cabrón. Pero bueno. Y así que digas, puta, qué baratos están. Cuestan 300, casi 400 varos. Estos güeyes con los skins, güey. Los skins están chidos, ¿no? O sea. Pero pues, pagar, güey, realmente por estos pendejos que ni en su casa los conocen, más que ahí en el Bronx. O en el downtown de LA, cabrón. Vendiendo acá heroína. No sé, güey, lo dudo, ¿no? Pero seguro esos sí son muy, este. Tienen mucho. Ay, pero dale, papá.
Corre, perdón, me distraje un poquito. No mames, eso me pasa por no poner en mood mi cel. El pinche llamada entró y ya tuve que hacer call off. A ver. Ah, les digo, güey, entonces, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que sí vale la pena gastar esa lana, güey, ahorita? Bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Porque pues ya este pedo ya está, se está despidiendo de Gears of War 4. Acuérdense que al final de 2019 va a estar Gears of War 5. Sí, espero que no se vaya a 2020. Y si se va al 2020, no creo que haya tanto pedo, ¿no? Porque pues así ahorras esa lana en diciembre. Dejas de compartir todas esas pendejadas. Y pues lo puedes cobrar en enero, febrero. Pero ojalá el juego salga en noviembre, ¿no? Finales de octubre, entre finales de octubre y todo diciembre, ¿no? Para que sea un diciembre 2019-2020 chingoncísimo con Gears of War 5, ¿no? Por cierto, gracias a todos una vez más por ver los videos, chido. Ya estoy de regreso, voy a estar subiendo yo más contenido esta semanita, ¿no? Ahí para, con el tenido rico y surtido. Ahí como la bota de Tupsy Pop, que solo sale en diciembre. Smoke out, granada. Oh, sí se escucha más chido en inglés, ¿no? Bueno, me gusta cómo se... Hijo de puta, se tragó. Me gusta cómo se escucha en inglés y en español. Este güey, el pastorcito, peleándose con una caja. Me carga la punta del banano. Ah, pinche Sánchez. No te pases de verga, Sánchez. Órale, ¿eh? Todo un pro el Sánchez, ¿eh? Y por tantito, ah, deja agarro las ganadukis. Bye now. Where are you going, baby? Bye now. Those are mines. Chinga tu madre. Granada fuera. Pum. No mata a nadie. Por manco. Super manco. Ay, nada más uno, ¿eh? Aquí está el God Evangelio. Y, güey, mi hermano le dispara, pero ¿cómo, güey? Si lo estoy marcando bien chingón abajo, güey. Ay, ni pedo. Bueno, ahora sí me la comí con todo y pelos ahí. Valió verga. Ah, maldito. Ya estamos a nada de ganar aquella banda, pero pues al parecer la ando cagando, gacho, camacho. Estamos hablando como un árabe, hermanos barbarios. Ah, mira nada más. Y nomás se me tenía que... Venga, espero que no se vaya a tres. Si no sería súper triste, súper triste. No, ya estamos a nada de ganar, güey. ¡Ah, güey! Me ganó otra vez. ¡Ah, qué buena! ¡Corre, negro! ¡Corre, bolillo integral quemado! ¡Corre! Creo que aún conservo el MVP. Espero que sí. ¡Ah, qué pendejo! ¡Captura! Bien. Ahí viene por abajo. ¡Hágase para atrás! ¡Quítense del anillo! ¿Por qué todos como pinches pelos púbicos apretados ahí? ¡Ah, me cago en 10, güey! ¡Uy, qué buena, cabrón! Ese güey me hubiera desmadrado, ¿eh? Ah, ¿te acuerdas de mí, Evangelion? Me la debías, perro. Ja. ¿Ya ves? Eso te pasa por bailarme, pendejo. Nadie notó eso, pero pues yo te la tenía súper guardada, perro. ¡Oh! ¡Ay, no pude pisar! ¡Hijo de su pinche madre! Se acabó la partida. Me llevé el MVP con esta banda Onise 3. Y bueno, pues vámonos rápidamente a el menú de costumización.
¿no? Para ver al personaje y ver lo que te puedes comprar por la hermosa cantidad de menos de 400 pesos. Digo, la neta es que yo te recomiendo que no gastes en ese pedo, banda. Creo que yo jamás juego con este pendejo. Los compré porque, ya sabes, ¿no? Como intento de youtuber que soy. Porque todavía no alcanzo la fama querida. A ver si ya me siguen, ¿no? Por favor, a ver si ya me siguen en mi Twitch, en mis redes sociales. Ahí está sick-motherfucker, ese es mi Twitter. Y el otro es Twitch diagonal, twitch.tv diagonal simisli. Y también en mi Instagram. Ya puse mi Instagram ahí. Para que pues llegue a ser famoso. Porque ya no quiero decir, es que yo lo tuve que comprar porque era un intento de youtuber y para poder salir adelante en este mundo del canal tenía que gastar mucha lana con poco presupuesto, ¿verdad? ¿Ves? ¿Sí ves? ¿Sí me explico, güey? Entonces, tienes que hacer magia con poco. Ya cállese, doctor, ya cállese, ya siéntese, señora. Puta madre, no les gusta acá. ¿Qué estoy haciendo? Sí, pendejo, pero pues también, o sea, ¿qué estoy haciendo? Pues obviamente estoy buscando un emblema. El emblema de los deditos de Killer Mike. O sea, porque te dan dos emblemas, ¿no, güey? Te dan dos emblemas de Killer Mike y de el pendejo LP. Y pues la neta es que pues aquí están todos sus skins, querida banda. O sea, es lo que tienes, es lo que te van a dar por ese increíble pack Run de Jules. Menos de 400 pesos. Y bueno, también quería enseñarte pues que dieron hace poquito el Embar Workshop. Aquí está. En las últimas transmisiones. O sea, estos güeyes siempre están diciendo, ah, es la última transmisión y la chingada. Güey, siguen haciendo sus pinches transmisiones piteras, güey, de siempre. También dieron la síndrome de nuevo, güey. Ahí para la banda. Y se cumplió mi profecía, querida banda. Lo que yo te había dicho. ¿Te acuerdas que yo había hecho un video en donde estaba diciendo que iban a regalar los skins Las Vegas? Pues bueno, como podrás ver, es cierto, es verdad. Aquí están, las dieron gratis para toda la banda rota. Y pues no tan rotas, o sea, bueno, sí son rotos, porque la neta, pues cuando salieron las, era chido tenerlas. Ahorita pues ya medio pelado, hijo de vecino, culero, las tiene, ¿no? Digo, independientemente de que mis amigos pues también las tengan porque no las compraron. Yo creo que no las compras porque a veces piensas, ¿para qué las compro si luego les regalan? Pues sí, o sea, tienes toda la razón, güey. Pero las regalan un año y medio después, dos, ya cuando las usaste hasta el cansancio. Entonces, pusieron las dos skins, Las Vegas Support, la Nasher, la pistolita. No dieron la Lancer, creo que esa la van a dar después, para que tengas ya el kit. Digo, ya están mojando, güey. Ahorita van a dar las primeras tres armas principales. No, pues chavo, pura verga, ¿no? Esta es la única que no dieron, la Lancer Las Vegas. Y pues la neta es que qué bueno, ¿no? Qué bueno, güey, porque así puedes tú, así es, tú que estás viendo el video, que tienes los skins Las Vegas, todavía puedes jugar unas partidas en un multijugador unas semanas y creerte especial, ¿no? Te puedes creer especial todavía. La neta, es hora o nunca, ¿no? Aquí estamos viendo a la reina Black Steel. Y pues bueno, esos skins del pack Run de Jules, que la verdad es que yo te recomiendo que no los compres. Están culeros con Q, con K. O con C, culeros con C, con Q, con K o con C, como quieras, ¿no? Y pues aquí estamos viendo un poco de los skins que llego a tener, güey. Mi gato está llorando porque está oliendo que están haciendo carne asada y está llorando, quiere salir, porque obviamente quiere ir a pedir comida. Pero pues que se aguante, ¿no? Que se aguante a que terminemos de
de hacer esto, porque si me muevo, pues estoy en una silla que pues, se va a ver un pinche ruidazo y va a ser un pedo. Y ay, no, o sea, un pedo. Ay, por si escuchan al pinche gato chillar, pues ya saben, pues, porque está chillando, porque quiere que le den carne, quiere estar de pedinche, obviamente. ¿Y qué estoy haciendo? Pues obviamente estoy poniendo los skins que se me dan mi puta gana, ¿no? Estoy viendo cuáles tengo, cuáles no tengo. Obviamente, pues yo hubiera querido, güey, que me salieran los skins de todos los packs que compré, güey. Pero desgraciadamente, pues no. Digo, hubiera estado muy chido que te dijeran, en la compra del megapack de 10, llévate las 14 armas garantizadas, ¿no? O sea, hubiera estado de huevos, ¿no? En forma aleatoria, pero garantizadas, ¿no? Entonces, eso hubiera estado chido. Y pues tú ya decías, güey, a huevo, si compro el megapack de 10, voy a tener todas las skins, me super conviene, ¿no? Y ya, pues obviamente te van a salir los personajes random. Y pues tus posibilidades de estar todo nervioso, todo ahí con los huevos hasta la garganta, hubieran disminuido, porque ya nada más te hubieras preocupado por sacar a los personajes, no por sacar a los skins, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que pues DC se pasa de verga, ¿no? Se pasa de verga porque pues te vende un megapack, te vende 5 packs, te vende un pack. Sí te garantiza los personajes, pero no te garantizan las armas repetidas, ¿no? Entonces, a mí, pues me faltaron 2 Nashers que hubiera querido con toda mi alma, que es la Nasher Mamba y la Nasher, ay, ¿cuál es? La de Eléctrico eSport, otro Trueno eSport, una cosa así, ¿no? Y pues no me salieron, güey. Y pues con la noticia, querida banda, es que ya tiene unas semanas que no están poniendo los personajes ni ningún pack de los Black Steel, ¿no? De los Acero Negro. Entonces, posiblemente pues esto ya se acabó. Digo, obviamente pues ya le han quitado mucho soporte al juego. Esto ya se venía a venir, bueno, que ya iba a valer verga, pues todo el soporte que le dan al Gears of War 4, pues porque ya se viene la nueva entrega de Gears of War 5 y pues están ahorita pues, echando toda la carne al asador al Gears 5 y pues bueno, pues ya se acabó. La verdad es que fue muy... A mí sí me gustó mucho el multijugador, tiene sus detalles, pero pues bueno, ¿no? O sea, ya saben que en gusto se rompen géneros y... Pues la neta, muchos dicen, no mames, este que a veces se ve, pinche juego mierda, pinche juego roto. Yo por eso ya me fui a Fortnite, yo por eso ya me fui a Apex, yo por eso, pues ya, juego otra cosa, ¿no? Porque, pues, yo ya no estoy, para estas mamadas, ¿no? Pero, pues, Nel, yo sí voy a estar jugando todavía Gears hasta que salga Gears of War 5. La neta es que yo sí le invertí mucho tiempo, varo. Y pues bueno, tengo todos los personajitos Black Steel. Voy a hacer un video especial después de... Quiero hacer un video donde muestre todos los personajes Black Steel pasando el evento de Boston, porque todavía tengo ahí, pues como, ¿cómo se dice? Todavía estoy emocionado, todavía quiero pensar que van a sacar el pack y Sport Soporte 15. Y pues si es así, pues bueno, vamos a ver mi último Open Pack. Y si no, pues voy a sacar un especial con todos los personajes de Gears of War 4 hasta el último evento de eSports Pro Circuit Boston. Pues esto ha sido todo, querida banda. Espero te haya gustado el video. Déjame tus comentarios. Espero te lo hayas pasado chido. Ya regresamos con todo. Te mando un abrazo, un piquete en el fondillo. Y nos vemos para la próxima. Cámara. Bye-bye.